Mexico Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. En Rusia, reaparece Yanukovych. El depuesto presidente ucraniano Viktor Yanukovych ha aparecido en público por vez primera desde que fue destituido como presidente de Ucrania. Dijo en Rusia que no abandonará la lucha por el futuro de su país. En la ciudad sureña de Rostov, Yanukovych apareció vestido de traje y corbata y dijo a periodistas que fuerzas profascistas, así las calificó, habían forzado a dejar el poder, a la vez que culpó de la crisis a Occidente por permitir que los manifestantes buscaran su destitución. Agregó la anarquía y el caos que se habían desatado luego de un acuerdo que firmó con sus opositores el viernes pasado, que fue patrocinado por la Unión Europea y buscaba poner fin a 3 meses de crisis. No andaba, ya le decía yo, no andaba muerto, ni de parranda. ¡Andaba en Rusia! Mientras yo le platico todo esto que pasa sobre el terreno, es decir, en Ucrania. Bueno, pues allá toman edificios en Crimea. Decenas de hombres armados, hago la aclaración, prorrusos, se apoderaron ayer de edificios oficiales en la volátil península ucraniana de Crimea. Esto en respuesta a la insurrección que derrocó al presidente Viktor Yanukovych, que, como le digo, se encuentra en territorio ruso. La ocupación de las sedes del parlamento y el gobierno en Crimea se produjo al día siguiente de que el presidente ruso Vladimir Putin pusiera en estado de alerta a sus tropas frente a la frontera de Ucrania, incrementando los temores de maniobras militares del Kremlin para resolver una crisis que cobró visos de guerra fría. Usted preguntará, ¿por qué es posible que esto suceda? Esto es posible que suceda porque allí en Crimea existe una mayoría rusa o prorrusa dentro del territorio ucraniano. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, me voy a Venezuela, en donde siguen los problemas. Las fuerzas de seguridad han dispersado ayer con gases lacrimógenos a estudiantes que intentaban bloquear la principal autopista de Caracas. Día de asueto, por cierto, declarado por el gobierno. Estos días de asueto que han sido declarados, que son diseñados para poder ocultar la crisis, según sus opositores. Todo este cóctel en medio de nuevos reportes de escasez de productos básicos. El alcalde del municipio capitalino de Baruta, Gerardo Blythe, en cuyas inmediaciones, por cierto, se registró el incidente, dijo que los estudiantes caminaban rumbo a la autopista cuando fueron repelidos. Las protestas de las últimas 3 semanas han dejado ya 16 muertos, 150 heridos, más de 500 detenidos y 0 soluciones a los problemas. 0, o sea, una verdadera goliza, aunque solamente a 55 se les han formulado cargos, entre ellos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, de la Policía Municipal de Chacao y un policía del Estado Andino de Mérida. Me voy hasta el Vaticano. No condenen a los divorciados. El Papa Francisco exhortó hoy a los católicos a no condenar a las personas divorciadas e instó a caminar con ellos, a sentir dolor junto a ellos por el fracaso en su amor, así lo dijo. En medio de un intenso debate entre cardenales y obispos sobre la posibilidad de administrar el sacramento de la comunión a las personas divorciadas y vueltas a casar, tema que tocó el pontífice en su misa privada matutina, ya que se encuentra preciso y justamente este tema en mucha intensidad de debate al interior del colegio cardenalicio. ¿Cómo la ve? Me voy hasta México en busca de información del Chapo. Existe una gran cooperación y diálogo en materia de crimen organizado con las autoridades de Estados Unidos, las cuales expresaron reconocimiento al Estado mexicano por la captura del Chapo Guzmán, según afirmó el secretario de Gobernación. Me refiero a Miguel Osorio Chong. Osorio Chong consideró que el gobierno mexicano no tiene inconveniente en extraditar al capo sinaloense, pero lo que se busca primero es que este aporte información útil para fortalecer el combate al crimen organizado. Aseguró que el gobierno de la Unión Americana no necesita formular una nueva petición de extradición porque está vigente, la que hizo hace 13 años.
que se quedó claro interrumpida por la fuga de este señor. Estoy mucho más aquí en blureport.com.mx. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. El mundo desde México. Blue Report. El mundo desde México.